primer dardo, esta sí voy con toda. Porque usted siempre va con toda. Hay que ponderar y magnificar y pontificar a las personas que tienen visión. ¿Sí? ¿Qué significa economía circular? Que usted de eso y andar pelado sí sabe. James, economía circular es un concepto novedoso, sí, muy novedoso. Es un concepto que no tiene una definición única, es un concepto como sombrilla, que se refiere a un sistema económico. Digamos, el sistema económico capitalista es uno muy, muy, muy dominante, muy poderoso. Este también es un sistema económico, pero que le apuesta a la sostenibilidad. Ajá. Ahí de lo que se trata es de reducir el consumo, reutilizar en lo posible los elementos que se consumen, las mercancías, sí, especialmente. Si no se reutiliza, se debe reciclar y se debe aprovechar, ajá, en lo posible. Es una apuesta a la sostenibilidad en un sistema económico donde la producción industrial también se debe adaptar, James. Sí. Escuchemos a Alexander Pérez. El año pasado aquí en Tiro al Blanco lo dijo. Y la semana pasada, el único candidato con aval hoy en Risaralda o en Pereira es él. Alexander Pérez, que recibió aval de la UP y del PCC, Partido Comunista. Hablando de economía circular, escuchemos a Alexander Pérez. Quiero enmarcarme en la propuesta diferenciadora. La propuesta que le estamos sugiriendo a los pereiranos tiene que ver con una propuesta de transformación del territorio. Esto significa, vamos a trabajar con los barrios, con las comunas, con los corregimientos. Vamos a crear empresas de economía circular. El concepto de economía circular es un modelo de producción y consumo, donde la materia prima son los residuos sólidos. O sea, las basuras. Vamos a convertir estas basuras en oro. Vamos a trabajar de la mano con el gobierno nacional. Vamos a generar empleo en las comunas. Vamos a generar impacto positivo ambiental. Vamos a generar impacto en la movilidad. Porque si las personas están trabajando en las diferentes comunas, hay menos posibilidades que se me desplacen al centro. Pero para esto vamos a tener unos actores fundamentales. Compañero Diego, usted que es el presidente de las Juntas de Acción Comunal de Risaralda, de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Risaralda. Vamos a trabajar de la mano con las Juntas de Acción Comunal y con las Juntas Administradoras Locales. Estas juntas van a ser el motor, van a ser el camino para llegar a los ciudadanos. Estas juntas van a ser el mecanismo de participación con la ciudadanía. Estas juntas van a ser ejecutoras en lo que tiene que ver con los proyectos de inversión comunal. Me comprometo entonces a generar una propuesta en conjunto con la convergencia limpia, transparente y organizada, donde le estemos apostando entonces a que los ciudadanos hoy obtengan calidad de vida. Después de escuchar a Alexander Pérez, yo quedo tranquilo con eso, porque eso es una posibilidad muy buena para los sectores de cómo él lo tiene plasmado, que es en las comunas y en los barrios. Pero ojo a esta noticia. El pasado fin de semana, el presidente de Colombia, por primera vez me identifico con él, Gustavo Petro Urrego, habla exactamente de lo que usted esbozó en la presentación y de uno de los temas, de los pilares de trabajo de campaña de Alexander Pérez. Escuchemos a Gustavo Petro hablando de lo que habla hoy un parroquiano desde el año pasado. Nosotros queremos recuperar el concepto de basura cero. Basura cero es la expresión en términos coloquiales de lo que se denomina la economía circular en términos más técnicos, que tiene que ver con la crisis climática. El concepto de economía circular surge incluso antes que se conociera estos temas de la crisis climática
y que yo quiero que, pues, en estos meses que quedan tratemos de desarrollar. Pues hay que darle juego a la economía circular, hay que volver los rellenos sanitarios, apenas dejar de usarlos como tal y volverlos parte de una cadena de la economía circular. Y esto en todas las ciudades capitales, pues, es un problema y tenemos que entrar a estudiar soluciones. ¿Cómo el reciclaje nos podría ayudar mucho más en lograr cadenas mayores de economía circular en nuestras ciudades y, por tanto, en Colombia? Después de escuchar eso, ¿qué conclusión le queda? James, cualquier esfuerzo del gobierno nacional, de los gobiernos locales, de quienes quieren, aspiran a gobernar en las regiones, por la sostenibilidad, por darle sostenibilidad, por mejorar las condiciones, ajá, de habitabilidad de este planeta, a bien de cada ciudadano, de cada, sí, parroquiano, como usted lo ha dicho, sí, es valioso, sí, vale mucho la pena. Y vamos a decir claramente en qué traduce para los ciudadanos esa economía circular desde el esfuerzo de cada ciudadano. Es reduzca en la medida de lo posible el consumo de envases plásticos y, sí, de empaques plásticos, ajá, ¿cierto? Si no lo logra hacer por efectos de que ese es el sistema de vida, pues entonces reutilice, sí, esos envases y esos empaques. Ajá. Y si no, recíclelos o mándelos a la, claro, cadena de aprovechamiento para que tenga sí, aprovechamiento industrial. Y con eso involucren socialmente, sí, a todas las personas en la cadena de valor, sí, que se dedican a eso. Y eso es una apuesta ganadora. Ahí la noticia es que Alexander Pérez empieza a ganar corazones en el pacto histórico, porque está compatible con el presidente Gustavo Petro. Alexander, la sacaste del estadio y lo felicito.